Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, queridos amigos, poetas y rapsodas que esta tarde vienen a homenajear a mi querido amigo Gregorio San Juan García. Un saludo muy especial a su viuda María Fernanda Iglesias de Esteiro, a sus hijos, Pablo está presente aquí, a Gorecho y a María Fernanda, y también recordar al alcalde y al concejal de Cultura, a Pedro Tratamientos de Baracaldo, que haría con su presencia este acto tan merecido de Gregorio, pues una aportación más, porque Gregorio fue durante muchos años un baracaldés ejemplar de la calle Larrea de Estante Iglesia. Se me ha acotado el tiempo y yo voy a acotarme además no solo el tiempo, sino el espacio, 4 minutos me han dicho, y voy a referirme única y exclusivamente a Galicia y a Compostela, en el que trataré de decir alguno de los múltiples recuerdos, de los muchos recuerdos, de los innumerables recuerdos que tengo de Gregorio. El 1 de marzo de 1954, año santo compostelano, un grupo de 14 alféreces de las milicias universitarias, la IPS, Instrucción Premilitar Superior, se incorporaba al regimiento de Zaragoza número 12, el glorioso, que guarnecía la plaza, como se dice en la terminología castrense, de Santiago de Compostela. Entre esos 14, que es un número simbólico del soneto sin estrambote, estábamos Gregorio y el que tiene el honor de hablarnos, con el uniforme cortado por un sastre militar, color caqui, las botas de caña entera, las charreteras, cordón rojo de la Facultad de Derecho y cordón ble también, el escudo del cisne, la botonadura áurea y la gorra de plata, todo ello pagado con la masita que otorgaba el ejército para uniformes a los oficiales que se habían consagrado recientemente. Parecíamos algo y sobre todo yo creo que atraeríamos las miradas de María Fernanda y de otras féminas en aquel tiempo. Ah, y por supuesto también con la carrera de Derecho recién terminada. Íbamos aquellas mañanas al campo con los soldados bajo nuestro mando. Algunos aprendieron a leer y escribir, enseñados incluso por nuestro poeta, que era también maestro, siempre generoso en eso de enseñar, de dar lo mucho que sabía y de darlo además con un profundo amor. No le faltaba nunca el excelente sentido del humor que enriqueció en todo momento su vida, ese humor que transfundió algo el galleguismo, eso que Galicia llama la coña. Por primera vez, al hablar, leí de mano de Gregorio, el romancero gitano de Lorca, y sus personajes, Antonito el Camborio, los Torres de Heredia, Soledad Montoya, y sus metáforas, los Herales, soñando Verónicas de Arelí, las estrellas clavando rejones al agua gris, me impresionaron tanto que acabé aprendiéndomelo de memoria. Me sonaron también los versos, como no, de Alberti, de Pemán, de Neruda, de Antonio Machado, o de Geraldo Diego, el del soneto Enhiesto surtidor de sombra y sueño, del ciprés silencio. De todo este bagaje cultural y entrañable soy deudor de Gregorio y de mucho más, porque la erudición de Gregorio y su bondad fue siempre infinitas para mí. Indiebus Iris descubrimos también Galicia de su mano, con sus veigas, con su santa compañía de ánimas en pena, con sus patacones y su geografía de tiernos versos de la poeta Padrón Rosalía de Castro. Gregorio nos enseñó a recitar sus ternuras, campanas, campanillas, campanas de bastavales, cuando vos oí tocar moro, mensualidades. Y entendimos por qué Gregorio era capaz de versificar en las 4 lenguas de España, como acaba de referir Pedro Torres en su disertación. Con qué emoción recitaba Gregorio los versos agestianos. Cierra los ojos, muy suave, me abre, pestaña contra pestaña, que solo es el español el que sabe, me abre las 4 lenguas de España.
en aquel tren que partía de la estación de Santiago, María Fernanda, a las 4:02, como se dice en el lenguaje ferroviario, y pasaba por Osaba, el Casal, la Esclavitud, Padrón, Villa García, y llegaba como meta final a Pontevedra, iba el que suscribe escudero de tan gran caballero como era Gregorio. A Pontevedra fui con Gregorio algunas tardes. Me comentó que acababa de encontrar allí nada menos que su musa. Como Dante descubrió a Beatriz, como Petrarca, el aretino, descubrió a su Laura, también Gregorio descubrió su musa. Una musa de carne y hueso, con sus 20 años felices, preciosos, encantadores. Tenía nombres y apellidos además, María Fernanda Iglesias Destino. También descendió María Fernanda del Parnaso e inspiró a Gregorio esos sonetos de amor que ella guardaba como un recuerdo íntimo, exclusivo, y que hoy en un acto de generosidad regala a quienes hemos venido a honrar la memoria de Gregorio en esta tarde. Por todo ello, gracias, María Fernanda. No sé si entre los poemas que escucharemos esta tarde se encuentra aquel de los versos que alguna vez le oí a Gregorio y se quedaron también grabados en mi alma y con los que quiero terminar este breve parlamento en recuerdo de él. Aquellos versos que decían: silencio de oro y espumas que va adelgazando el viento desde la orilla salobre de este marín marinero. El sol sobre el mar en calma pinta un cuchillo de fuego. Nunca he disfrutado más que viéndole a Gregorio estos versos. Y quiero terminar dando entrada al grupo Poetaria compuesto por Aurelia Alonso, Begoña Barbier, Carmen Martínez y a la guitarra Beatriz Gómez Fernandini, que van a dedicarnos precisamente con todos esos poemas de Gregorio y con los sonetos que esta tarde se van a poner, se van a conocer públicamente en este acto. Nada más.